vengo a hablar de un servicio esencial que prácticamente olvidamos que está, que es las limpiadoras y limpiadores de los hospitales. Nos consideramos que hemos sido desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, personal invisible, y creo que formamos parte de ese grupo de profesionales que están trabajando dentro de un hospital. Y que al personal de limpieza se le discrimine en todos los sentidos, pues es una forma grave de desprestigiarnos, porque nosotros velamos por la salud de los pacientes. Consideramos que nuestro trabajo es limpiar las instalaciones sanitarias para que estén en las condiciones óptimas de higiene y que su estancia sea la más corta posible. Nosotros estamos igual de estresados y nos hemos contagiado también, y consideramos que tenemos que tener los mismos privilegios que tienen el resto de trabajadores de un hospital. Y dejemos ya de ser invisibles para, no solamente para el centro hospitalario, porque consideramos que también somos invisibles para los mismos trabajadores que trabajan allí, sino para el resto. Deben de pensar de que la limpieza es esencial y es importante que se tenga en cuenta, porque sin limpieza no puede ni entrar paciente, ni operar, ni entrar nada de nada. Entonces, que nos tengan en cuenta. Se nos está haciendo a limpieza, una limpieza hospitalaria, una discriminación tremenda, porque tanto Ribó como la Consellería de Sanidad van a dar una paga y un reconocimiento público y a todo el personal sanitario. Y sin embargo, limpieza hospitalaria, que estamos pasando el mismo miedo, entrando en los mismos sitios, contaminándonos como el resto del personal, se nos ha ninguneado, no se nos tiene en cuenta y no considero que sea justo. Bueno, ahora estamos en época de concurso, hoy es el día que se abren los sobres del concurso de las licitaciones de limpieza, que cada vez van más a la baja y eso redunda en que nuestros salarios pues nunca se suben. La subida salarial que van a tener los funcionarios en enero de este año, nosotros, por el hecho de tener unas contratas tan bajas, del precio tan bajo, pues seguramente nos llegará en miseria. Y consideramos que nuestro trabajo es tan importante como el de los sanitarios, porque tenemos los mismos riesgos, pasamos los mismos miedos. De hecho, el equipo que entra a limpiar con los enfermos de UCI es un equipo que entran todos, celadores, médicos, limpiadores, mientras que unos van a cobrar una paga supuestamente por el que ha anunciado Ximo Puig. A nosotros nos han dejado de lado, como siempre, la limpieza somos invisibles, como siempre, y incluso en esta pandemia nos ningunean, y creemos que hay que reivindicar un poco el papel de la limpieza en los hospitales. Como CGT hemos denunciado que hay una acumulación tremenda de residuos sanitarios, de cubos llenos de residuos de COVID, y todo el sótano del hospital, cada habitáculo que hay se llena con más cubos y más cubos, y ninguna empresa o la empresa que le corresponde no viene a recogerlo. Por lo tanto, tienen que tomar medidas, porque estamos trabajando en unas condiciones que no son las idóneas, y más en una pandemia y con ese grado de contagio.